Pues cuéntanos un poquito de este gran proyecto, mi querida, de la Senda Proyecto. Ay, pues muy contenta de que por fin ya van a ver este gran trabajo que pues produjo Giselle González para ViX, esta nueva plataforma de Televisa, Univisión, Pantalla. Estoy muy contenta porque es una historia ambientada en los años 50 que habla de mujeres poderosas, fuertes, que precisamente se decía que las mujeres en esa época no eran lo que somos ahora, y creo que sí. Mi personaje Nora es una femme fatale que quiere conseguir lo que ella siempre ha anhelado en su vida, y pues no le importa arrasar con quien se ponga frente a ella, sobre todo los hombres. Su debilidad son los hombres, y pues ella va en búsqueda de riqueza, de fama, de superación personal, de crecimiento, pero pues desafortunadamente toma muy malas decisiones para lograr ese camino. Oye, ¿te identificas en algo con ella o has aprendido algo de ese personaje que piensas usar tú en el futuro? ¿Qué le imprimiste de tu sensualidad a esta persona? Pues mira, definitivamente yo también soy una mujer que sabe lo que quiere. Yo no soy como Nora, que arraso con las personas con tal de llegar a donde yo quiero. Yo soy una mujer que siempre trabajo en equipo, por ejemplo ahora con mi casa productora, sobre todo con la feminidad, con las mujeres. Y con lo masculino también, pues soy una mujer que siempre ha estado en pareja, que ama el sexo opuesto, pero no me identifico con este personaje. Ella es malvada, es macabra y se le va la mente a otros lugares que yo no, definitivamente no los comparto. Justamente hablando de una mujer que ama, ¿qué pasó en esta parte con Emilia? Ay, pues es una historia que ya se acabó, ahora estoy muy contenta, estoy soltera. Nunca había estado soltera, ¿sabes? Y es algo que me está motivando mucho, creo que voy a estar muchos años así. Justamente soltera este apego a y fantástica. Te apego a tener pareja siempre, ¿no? Totalmente. Creo que es algo que ahora me doy cuenta que es lo que yo, pues ahora estoy hablando, este amor propio. Creo que el amor propio es el verdadero amor. Hay que romper, hay que deconstruir toda esta idea del amor romántico, del que solo tienes que encontrar una persona, un alma gemela, el amor de tu vida, y hay que romper con todas esas etiquetas, con todo eso que se ha dicho sobre el amor, porque el amor viene de uno mismo. Y si estás solo, creo que está increíble, la verdad. Y si llega alguien, también es para sumarte, es para formar un equipo, pero no es para decir que esta persona que es tu media mitad, cuando tú eres una naranja completa. Creo que estoy en ese proceso y creo que estamos en una era, en una evolución en donde estamos realmente aprendiendo lo que es el amor. Oye, y en este momento de soltería, ¿qué has aprendido de ti? ¿Qué es lo que has aprendido a amar de ti que antes no amabas? Ay, pues mira, voy a terapia y creo que eso es lo que me ha ayudado mucho a darme cuenta que tengo muchos puntos débiles que tengo que mejorar de mí. Y eso es lo que ahora amo de mí, el saber que no soy perfecta, el saber que estos defectos que tengo me hacen ser también la mujer que soy yo ahora y que me impulsan a ser esta mujer que quiero ser. Entonces, pues este desbalance, esta imperfección es lo que me hace amarme ahorita. Y estoy muy contenta, de verdad estoy viviendo creo que mi mejor momento. Se está estrenando Cena Prohibida, que es uno de los proyectos que más me apasiona. Aprendí baile de salsa, mambo, boleros. El director Gustavo Ron es un director español que se vino a México a trabajar para hacer este proyecto, que había hecho proyectos como Velvet, Las Chicas del Cable, y bueno, Giselle, que yo ya había trabajado con ella en Caer en Tentación, que la verdad para mí es como un abrazo al corazón y también a mi parte actoral, saber que estoy en buenas manos. Así que estoy muy contenta. Oye, gracias. Yo también percibo que eres y estás como que en otra etapa, ¿no? Una mujer mucho más madura y sin sexualizarte, una mujer muy sensual, muy atractiva, muy, muy disfrutándote, como dices. Claro, creo que justo también ahí parte la sexualidad. La sexualidad no viene del ser objeto
del deseo del hombre, sino viene de una misma como mujer. Este personaje es un personaje sexual, sí es sexy, es atrevida porque es cabaretera, porque pues también juega con esta sensualidad y con su belleza, pero no es un, no es una serie que se vean desnudos, que se vea algo atrevido o bailes incluso muy sensuales. Los bailes de hecho son muy muy sencillos por la época, porque pues también eran los años 50, entonces no eran grandes coreografías, ni tampoco eran, los vestuarios tampoco ni siquiera eran tan atrevidos, porque en esa época pues las mujeres usaban diferente tipo de ropa interior, sus cuerpos también eran distintos, no eran mujeres esbeltas, eran mujeres más curvilíneas. Algo que debería de regresar y que creo que está ahorita regresando un poco también el body positivity. Y pues sí, como el realmente yo darme el valor que yo tengo, el saber cuándo quiero yo ser sexy, para quién, pero sobre todo para mí, e ir eligiendo en mi carrera también qué personajes son los que realmente valen la pena mostrar esa, esa faceta mía. Y bueno, ahorita voy a estar en una obra de teatro, entonces como que volviendo también un poco a mis raíces de esta profundidad del ser actriz, ahora haciendo un drama, ¿sabes? Me gusta como complementar y hacer diferentes personajes y ser camaleónica, versátil, no quedarme solo estancada como, como lo que me ven. Perfecto, me encanta ver. No, gracias. Muchas gracias.